Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Jarco Dragón con Dreco y la Mouse. Y bueno chicos, ¿qué ven atrás? ¿Qué ven atrás? Ven el observatorio. Estuve cerca de 3 horas construyendo bloque a bloque, pero bloque a bloque esta coja. ¿Y por qué hay uno de esos tipos en el medio en el estreno del observatorio? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo llegar a creer, mi negro! ¡Váyanse! El tema es que tuve que ponerle luces porque empezaron a spawnearse mobs debajo y no pude hacer muchas cosas, pero bueno, se me va a meter porquería en el inventario. Qué bueno que la puedo eliminar. Miren, ¿ven? Tengo que encargarme de los mobs que aparecen. Arriba no hay problema porque le puse luz. Me encantan las luces que le puse de abajo. Por cierto, esperen, ¿qué estoy haciendo? Se los quiero mostrar. Miro para allá y al lag porque ahí tengo el renderizado de noche. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar nada más, parece ser. Voy a quitarles lo que viene siendo la visión nocturna. ¿Por qué dirán ustedes? Porque estas luces no están puestas así nomás, las he puesto de tal forma que iluminen por la noche, lo justo, y esto se ve así. Está precioso, precioso, ay Dios mío. Vale, el tema es que voy a tener que aumentar el renderizado porque se lo bajo un poquito. Madre mía, y ojo que puede haber algo detrás mío, ¿no? Sí, casi. Tom. Vale, el tema, he construido todo esto bloque a bloque. Ese es el colegio, por si no se dan cuenta. Ese es el faro de los suscriptores. Y esto de acá arriba es cristal. Aunque no se vea, es cristal. Estaría bueno haber puesto otro tipo de cristal, pero así me gusta. Aquí dentro irá un agujero negro que vamos a hacer todos los preparativos para poder crearlo el día de hoy. Así que, no sé, me he tirado mis horitas aquí construyendo esto para finalizarlo, para que quede todo. Bueno, esto no es bueno. Capaz de liarla, ¿eh? Capaz de liarla. Espera un minutito. Necesito más luz, definitivamente, aquí abajo. Necesito más luz. Lo bueno es que está construido de tal forma que pueden aparecer mobs en los costados, pero no pueden aparecer mobs cerca mío. Igual voy a arreglar un par de cositas porque voy a empezar a poner luces aquí, aquí, aquí y aquí, porque visto lo visto, estos tipos me la van a liar. Bueno, creo que en la entrada está bien por meter luz. Y el problema ahora es esto: hay uno de esos bichos con telaraña cerca que no lo he visto, que son muy peligrosos, pero bueno. Eso, tonterías las justas. El tema, vámonos a craftear porque tengo todo en el inventario para poder craftear. Primero vamos a hacer una infusión, después vamos a hacer otro crafteo y después vamos a necesitar un estabilizador de nodos, un nodo que nos vamos a ir a cazar el día de hoy, así que quiero terminar las cosas lo suficientemente rápido. Necesitamos palanca, redstone, una cantidad de cosas para hacer estos crafteos. Para llegar al agujero negro, que no son ni medio normales. Creo que, si bien son medio simples cada uno de los crafteos, al final es una cosa loca. Y lo que podemos conseguir con cada una de esas cosas locas es impresionante. Así que, telita. Vamos a necesitar, estaba viendo otra cosa antes. Por cierto, se me restauró todo bien. Al final solo tenía que tocar una cosita y volvieron todos los nodos a su estado habitual. Voy a hacerme otros planar conduits, que voy a necesitar dos por lo menos, y otro para si tengo que hacer alguna otra infusión, así que lo voy a multiplicar, que lo multiplicamos aquí dentro. Pongo y saco no tiene MC, ¿no? No tiene MC, señores y señores. Tengo solo un planar conduit, que su crafteo es sencillo, pero necesitado un icono de vacío y reventar nodos. No, por suerte tengo esto. Necesito lingotes metálicos de vacío y ender perlas. Joder, y que el bicho que acaba de aparecer ahora no me la joda mucho. Bueno, que se agregue un crafteo de vez en cuando, no pasa nada. Vamos a iniciar esto entonces. Lo bueno es que creo que la segunda parte sí la puedo multiplicar, espero.
Encarecidamente espero. Vamos a ver. Empezamos por el transductor amplificador. No, este no. Vamos a empezar por la infusión, que es lo más difícil. Planar conduit, ámbar y listo. Planar conduit arriba. Ámbar abajo. Después, creo que en el medio no sé qué va. Después, dos lingotes de... Dos de estos lingotes, uno aquí y otro aquí. Después, en el medio va... Este no es, es este aquí abajo. Un estabilizador de nodo, como lo presupuse. Por eso tengo un estabilizador de nodos aquí. ¿Vale? Vale. Y ahora, una varita. Espera, lo que estoy haciendo, ¿tiene MC? Porque... Uy, la gaso. Vale, decime por favor que tiene MC. ¿Tiene MC? No tiene MC, por esto. Y para investigar. Vale, o sea que tengo que hacer cuatro de estas cosas. Joder. Madre mía. Bueno, voy a hacer una en este episodio porque quiero dejar todo preparado y quiero sacar de esta cosa que vamos a hacer ahora las medidas. Así que vamos a iniciar. Es poco lo que me pide de cada cosa. Creo que tengo de cada una de las cosas. O no. Aurum dejé arriba. Me cago en todo. Voy a buscar a Aurum. Ahora vengo. Que no explote nada, por el amor de Dios. Aurum. Aurum. Vale. Lo tengo, lo bajo, lo siento, lo espanto. Vale, vamos a la... Esto no, a la máquina de ser feliz. Vale. Y ahora depositamos el Aurum aquí. ¡Chupa! Listo. Muy, pero que muy bien, nada explotó de aquí, ¿no? No, así me gusta. Algo se te acaba de matar allá a la esquina, que no es mi problema. Vale. Empieza a chupar Vinculum. Por favor, no te quedes trabado en ningún momento, hijo mío. Vamos, vamos, vamos. Chupa lo que tienes que chupar, hijo mío. Después, Fames, que tengo que tener, porque nunca gasté hasta ahora Fames. Al menos eso espero, que no sé de dónde va a empezar a venir. Vale, está chupando Vinculum de dos lados distintos. Fames, que no sé de dónde viene. Viene de allá, espero tener suficiente. Que es el único que no me fijé. Potentia, tengo que tener un montón. Porque he metido carro. ¡No! No, 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 esto no, esto no, esto no te lo lleves, esto no te lo lleves, no te lleves esto, joputa, no, esto no, oh, joder, ahora ven. Vale, chicos, les voy a contar lo que sucedió. Se me paró la grabación, indudablemente se me paró la grabación, cuando hice un corte parece que no me empezó a grabar la segunda parte. Conseguimos el transductor amplificador, que se hace de esta forma, disculpen que no lo pudieron ver, y el Vortex, que ahora no sé si tenés, el Vortex Atenuator, que ahora necesitamos hacer varios más. No me puedo creer, en serio, mil disculpas que no se los traje como lo hacía, porque la verdad fue un fallo mío. Tengo arena y cristal ahora y losas para poder... irnos. Voy a ir a buscar ahora mismo más transductores de nodo. No me puedo creer, en serio, la mala suerte, porque dije cuánto llevo de episodio, me fijé y no estaba grabando. Decí que me fijé porque estaba a punto de decir, bueno, terminamos acá. Joder, en serio, no es ni medio normal lo que me acaba de pasar, No... No, por todo lo que hice es como... En serio, además 8 minutos se me quedaron grabados hasta el file del coso que se me convierte en contaminación. Así que mil disculpas, en serio, chicos. No es normal la mala suerte que tengo.
Vamos a ver, primero tengo suficiente Aurum, tenía 128 a 100, si me da para 5 más, creo. Si no metemos petalitos que conseguimos allá atrás, necesito muchos Fames. ¿Qué hay? Irra. El Fames estaba por algún lado, como por aquí estaba, vale. Necesito Fames, hay un montón. Necesito repetir este proceso varias veces. A ver. Necesito Aurum, Fames, Potentia y Vinculum. Esperen un minutito. Esperen un minutito, ¿eh? Listo, chicos, ya estoy de vuelta. Me vinieron a preguntar algo y no. Disculpen por la puerta. ¡Ah! Vale, el tema. Necesitamos la trampa, que es... Ah, no, necesito estabilizadores de nuevo, madre mía. Qué cosas, ¿no? Vale, ahora lo vamos a buscar. Esperen que quiero ver cuánta trampa tengo. Vale, aquí. Tengo nada. Lo que viene siendo nada de... ¿En serio? Tengo nada de eso. Vale, ¿con qué se hace la trampa? Si lo dejo preparándose. Vale. Nunca necesité de este aspecto, es la primera vez. Vale. Se hace con calamares atrapados, con estos atrapados, con lazos, con... Ah, mira. Con ámbar, listo, solucionado. Me da 2 el ámbar. A ver el ámbar. El ámbar me da esto y cristalum. Muy bien. Vamos a multiplicar ámbar y ahora hacemos la infusión. Y de paso, mientras vamos a buscar los estabilizadores, esto va, creo que con 64 de ámbar me va más que de sobra. Vale, voy a tirar estas placas. Saco 64. Saco más. Para la infusión meto 64 de ámbar aquí abajo, vale, 64 de ámbar bajan, van los 64 de ámbar, vale, y ahora que los golems se pongan a trabajar y yo voy a buscar de paso lo que tengo que ir a buscar. Perdonen que el episodio va a ser largo para mí, para ustedes no, pero bueno, es lo que hay que hacer. Esto lo quiero hacer hoy, no quiero que se me vayan más episodios adelante sin hacerlo, porque era uno de los objetivos de la serie. No quiero que se cometan más fails, no quiero cometer más fallos, porque en serio tengo muchísimas ganas de poder tener un observatorio con un agujero negro en el centro. Como que, wow, en Minecraft es uff. Así que, sí, mis apónimos son... vale, necesito los que... Bueno, ¿y tú cómo entraste? Necesito estabilizadores. Tenía varios. Yo, esto, estabilizador de nodo. Tengo uno, así que voy a multiplicar varios. Vamos a la máquina de ser feliz y vamos a multiplicar varios de estos. Bueno, en serio se me huyó esto. Vamos a Lend. Jaja, tengo que salir y volver a entrar. ¿Se lo pueden creer? ¿Se pueden creer que me acabo de buguear? Vale, vamos a la casa. Se me bugueó. Ahora. Vale, chicos, ya estamos de vuelta. Recién lo acabo de abrir, ¿eh? Porque la verdad... Dios mío. Dios mío, las que hoy me van a pasar las mil y un. Ya estoy viendo. Y ya es difícil hacer esto. Y algo me está diciendo para, ¿saben? Hay algo, por favor, que sea un episodio más normal, porque esto me está dando en el quiasma, que el quiasma no, no sé quién es, pero bueno, ahí va quiasma. A tu quiasma, vale, ponemos esto aquí, dejamos que se generen varios, que se generan bastante rápido en esta máquina de ser feliz.
Si quitar esto, vamos a ponerlo aquí. Dos van, va otro, 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 va, está listo. Tengo 24, que me parecen suficientes y necesarios. Y ahora, me gustaría que esto se haga de forma automática. Vamos a ver cuánto tengo de esa cosa. Vale, 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 vale. A ver cuánto tengo de trampa. De trampa tengo una vida y media, ¿saben? Ah, que no se está llenando este. Que se debe estar llenando otro. Vinculum. Pero vinculum... ¿Vinculum es lo que yo estoy buscando o...? Metallum... Vinculum. ¿Será vinculum? O sea... No, vinculum me parece que es... A ver... ahora les digo, no... No sé cómo se llama esto. Vinculum, vinculum. Tengo dos jarras enteras. Como para no haberle dado. Vamos a generar esto. Que podemos llegar a perderlo. Sí, señores. Sí, señores, sí, señores. Sí, señores. Voy a hacer más lingotes de taumium. Mientras que esto se va generando el primero. Que esto va a ser larguillo. Así que pónganse sus asientos, chicos. Que esto, hasta que no se termine, este capítulo no se termina. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¡Qué bien! Porque no lo voy a volver a repetir, porque si ahí llega a suceder algo, les corto el capítulo aquí. Me voy a tomar un tecito de esos que me sé hacer yo, que por cierto, tomo té de té verde. Y dice, la amamos, pero si el té verde no tiene gracia. No, la verdad no tiene gracia nada. Y lo tomo sin azúcar, que es peor. Pero es por el entrenamiento que me dijeron. El té verde para entrenar es lo mejor que existe. Y yo me quedé viendo a mi maestro. Me lo dijo mi maestro. Yo no conocía el té verde. Y cuando lo probé, estaba mejor sin conocerlo, la verdad. Les voy a decir la verdad. Pero la verdad, te levanta la energía, te pone contento, es un medio natural. Y la verdad, yo no me importaba no conocer medios naturales. Así que... No, hasta ese momento no me importaba mucho. Así que... ¿Qué les voy a decir? Es como la parte fea del entrenamiento, ¿saben? Para algunos la parte fea del entrenamiento es tener que hacerlo. Para mí es tener que tomarme el té verde después de entrenar, cuando me levanto. Tomo dos de té verde cada vez que necesito. Si les dice la gente, ¿es necesario para entrenar? La verdad que no. Pero evita que los músculos se te... No tengo potencia, ¿no? No tengo potencia, me cago en todo. Hala. Obsidiana. Esto no, que me da potencia, que me da potencia, que me da potencia. Me cago en todo, que me da potencia. Carbón. A ver si... A ver. Esto es muy mío, ¿eh? Esto es muy mío. Esto tiene potencia. No. ¿Qué tiene potencia acá, carajo? No. Dame potencia. Se me va a reventar la infusión, ¿eh? Vale, vamos a la sala de cofres un minutito, que dejemos la infusión, no le va a hacer nada. Vale. Cofres. En la sala de cofres tengo que tener una cantidad de carbón que no es ni medio normal. Por el amor de Dios, apúrate, hijo mío. Potencia. No. Potencia, sí. Carbón. 61 de carbón, que esto me da 2 de potencia cada uno. Vamos a la máquina de ser feliz. En la máquina de ser feliz nos venimos para este lado. De este lado nos venimos para acá. Subimos, volvemos a subir. Por favor, que no se me haya trabado nada. Vamos, tiramos el carbón. Va el carbón. Que te metas, hijo mío. Hijo fruta. Métete. Por Dios. Que te metas un poquito más arriba. Si cunde. Vale, listo, embocado. Vamos, potencia. Arriba está todo bien, ¿no? Vamos, potencia, vamos, dame potencia. Listo, 12 potencia. Vale, 12 potencia. Inhala potencia, por el amor de Dios.
no puede ser. 11 de potencia, esto va más lento. Vale, viene la potencia, de allá viene. No puedo creer que me haya quedado corto en potencia, macho. Es que es de risa. Hay algo que me haya quedado en las jarras que tengo que quitar. Lo quito ahora, que estoy muy loco, que quiero la potencia. Vale, Ignis, no quiero. Quiero potencia. Ahí está. Esto no lo quiero, quiero potencia. Vale, espero que no se haya roto nada abajo. No, no, todo bien. ¿Cómo va la potencia? 11 de potencia, dame más, dame más. 8 de potencia, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, ahora va a chupar las cosas. Bien, 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 listo. Uf, y esto va a empezar a chupar potencia, ¿no? Me cago en todo. ¡Qué susto! Vale, listo, esto ya lo tenemos. Dos files el mismo día. No me lo puedo creer. No lo puedo benditamente creer. ¿Cuánto tenemos de potencia ya, chicos? Vitrus, potencia. Tengo 64 de potencia. Toma ya. Yo puedo seguir haciéndolo tranquilo. En serio, me va a dar algo. Vale. Vamos a seguir haciendo esto las veces que sean necesarias. Después nos vamos a buscar un nodito de aura, ponemos el aparatoque y en el siguiente episodio... No, vamos a ver si podemos hacerlo todo en este episodio. Que ya veo que me van a matar. Vale, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vinculum, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Supuestamente, ojo, mi vocabulario cada día avanza más. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, 32, 30. Vas chupando el Fames, que viene de allá el Fames. Muy bien. Esto lo tengo que repetir otras 4 veces. Así que... No voy a cortar. No voy a cortar. Vamos a hablar un poquito de mi vida. Vamos a coger experiencia. 4, 3, 2, 1, listo. Lo mismo de antes. Vale, chupa lo que tengas que chupar, hijo mío. Vale. Muy bien. Muy bien. Y ahora viene el de enfrente. Y listo. Agarro esto, meto esto. Bien. Metemos esto. Listo. Metemos uno de estos aquí. Uno de estos aquí. Y uno de estos aquí. Voy a fijarme si es suficiente Fames. 120. Bien. Vinculum hay. Potencia hay. De sobra. Me imagino yo. Quiero imaginarme. Le damos. ¿Y qué más necesita? 32 de Fames. Vínculo 32. Muy bien. Tengo lo de los dos. Potencia hay. Y Aurum ya se lo comió. Muy bien. Joder, uff, qué tensión. Le juro que esta va a ser la primera vez que hago tantas infusiones dentro de un capítulo y viendo cómo me está yendo en las infusiones. No es el mejor aliciente. Voy a absorber un poquito de experiencia, creo que estamos bien. Hoy no quiero hacer nada con la experiencia. Hoy quería grabar 4 capítulos, pero visto lo visto, voy a grabar este. Y a la noche, a la noche tengo serie con Snyder. Madre mía, es que los días se te pasan en Minecraft grabando, vale. Vale, 4, 3, 2, 1, 0, listo. Ahora empieza a absorber, que va a empezar a absorber eso de allá. Después viene a chupar esto de aquí. Después viene a chupar este que está aquí. Y después viene a chupar este que está allá. Y ahora, o sea, miren, ya lo tengo de las veces que voy a tener que hacer esto. Resabío. Y encima tendría que hacer... de respaldo uno, por lo menos uno, porque me da miedo que el agujero negro se va a chupar uno de estos, ¿saben? De acá a China se los digo. Muy bien, ahí hay otro. Pollo yo. Pollo yo. Listo. Dos más y acabamos. Vale. Potencia se lo chupa. Muy bien. No, que es Aurum. Por cierto, para el Aurum... ¿Se acuerdan de los petalitos rosas que hicimos hace mucho? Cuando termine esto voy a poner muchos de esos petalitos. Es más, voy a cambiar la cosa esta de Aurum y la voy a poner arriba.
Así de paso hacemos algo constructivo mientras tanto, vale, y no destructivo, jaja, que eso es muy común aquí. Vale, voy a meterle Aurum, aquí le voy a meter el Aurum. Toma, ahí tienes Aurum, sáciate. Vale, bajamos. ¿Esto cómo va? Está chupando el Fames, que está a 8 de Fames. 3, 2, 1, 0. Tengo Fames todavía para el último, creo. 3 potente a 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, esto ya está. Empieza a absorber. Muy bien. Me encanta porque es como que va despedazando para hacer las infusiones y completarla, ¿sabes? Ahí despedaza esta cosita de aquí, que es el ámbar. ¿Qué pasa? ¿No quieres despedazar el ámbar? Vale, vale, vale. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Metemos esto aquí. Metemos esto enfrente. Metemos esto atrás. Creo que no me quedé en mi episodio de una hora. Y metemos esto aquí. Y esto aquí. Y le damos. Y listo, chicos, con esto tendríamos casi, prácticamente casi lo necesario para generar la infusión. Necesito un estabilizador de nodo y un... claro, esto era lo que faltaba. Necesito el estabilizador y lo otro para el nodo para poder dejarlo pipí cucú, ¿vale? Pero no es nada, pipí cucú. Por cierto, vale, me acordé, yo aprendí el pipí cucú es como decir perfecto, perfecto, de un tío que la verdad quiero mucho, que hace mucho que no veo, que comía, que venía a casa y que traía unas milanesas. Creo que me acuerdo más de las milanesas que de él, pero bueno, ahí estamos. Un hombre muy gracioso. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano. Tirito totito, había una canción que me parece que la cantaba mi abuelo, que era así, que creo, no sé si era de Polémica en el Bar. Polémica en el Bar, qué gran serie, macho. Así que si la tienen, búsquenla, con Gerardo Frojovich y otro par de artistas. También uno que estuvo mucho en Polémica en el Bar fue Jorge Ginsburg. Ese era un cómico, ese era un cómico que dan ganas, que un pobrecito fallecido. Era un petizo, bigotudo, gordito, no tenía nada interesante, pero era un capo cómico de aquellos. Si, los que tengan la posibilidad de ver una película o lo que sea de ese tipo, vayan a verla, no hay desperdicio. Película no, bueno, las películas que hacía tal vez rayaban un poco en lo adultesco, vamos a decirle, pero no tienen pérdida, ¿vale? Eran un poco, claro, porque la risa argentina en esa época era un poco distinta a lo que se permite en el siglo XXI. Y bueno, ahí estamos. Pongo esto aquí, los palos los meto aquí. Vale, necesitamos una señal de redstone y las palancas generan señales de redstone. El estabilizador de nodo necesito ahora. Vamos primero a buscar un nodo que ya, chicos, el nodo que voy a buscar. Bueno, el nodo que voy a buscar lo tengo más o menos definido. La espada esta se me está rompiendo, la tendría que recuperar. Vale, el nodo que vamos a ir a buscar está por este lado. Vale, vacas, por cierto, tengo que seguir con esta granja. ¡Uy! Vale, me voy a poner las gafas de revelación, estas que tengo aquí, el casco con gafas de revelación, ¿vale? Y encontrar al fucking nodo que creo que está para ese lado. Es un nodo que vimos a principio de temporada, que tengo muchas esperanzas en él, que estaba en una colinita, en una esquina de un bosque, que creo que estaba aquí. Vale, creo que el nodo que estamos buscando estaba fucking mente ahí, ¿saben? De risas. Bueno, un nodo se encuentra con estas gafas enseguida. Ahí el nodo, ¿listo? ¡Tenemos nodo! ¡Tenemos nodo! ¡Tenemos nodo! ¡Sí, tres! Para los que hayan entendido de chistes, por favor no se lo comuniquen a los demás. Que creo que fue el peor chiste que he hecho
convertir en Minecraft, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Desde que de mi vida he dicho chistes malos muchas veces. Vale, el tema, ponemos esto aquí, el cristal lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí y vamos a poner las losas aquí. Se van a venir muchos nodos más, pienso desertar de nodos el lugar, pero bueno. Me llama la atención que tenga perditio, pero bueno, vamos a llevarnos esto. Vale. ¿Cuántos nodos pueden aparecer en un mundo? Creo que por chunk se generan un total de 3 nodos, ponele, solo que hay algunos que no sobreviven porque se gastan. Hay varios estados de los nodos y dos o tres de esos estados hacen que el nodo se gaste cuando uno está cerca o cuando uno pasa cerca de ahí. Y bueno, es lo que hay. Pero si pueden, cuando pasan cerca de un nodo, siempre recuerden fijarse el lugar o recogerlo. Porque miren, ahí hay otro, ¿ven? Siempre recuerden tratar de fijarlo o encontrarlo. Vamos a hacer, vamos a ir al observatorio desde ya y ahora hay que empezar a contar. Vale. Vamos a usar los bloques de cristal. El tema es que el primer nodo... Vale, aquí no hay ningún bicho, ¿no? El primer nodo tiene que estar abajo. El primer nodo tiene que estar... Vale, vamos a matar a ese tipo. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano. Vale. Vale, 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 vale. Listo. ¿Nadie más? Nadie más. Bien. El tema... Este lo ponemos aquí. No. Tengo que ponerlo de tal forma. Vale, ahora vengo. Ahora vengo. Vale, me di cuenta cuando hice la pausa recién que no sé cuándo corté. Así, da risa, ¿saben? Tengo que fijarme bien cuando están rojos. Si hay alguna parte que se perdieron, perdón. Vamos así, el tema es que hay 9 entre 9 de diferencia. Ese cristal de ahí lo tengo que sacar. Cayó en que lo podía poner ahí, lo puse ahí. Y ahora vamos a poner este aquí. Sale el rayo hacia arriba. Por 9, vale. Entonces, ahora me queda poner un rayo. Vale. Creo que en este bloque. Vamos hacia abajo. Vale, en este bloque. Vale. Creo que es este, ¿eh? Creo que es este. Y si no, voy a necesitar un coso con toque de seda. Pero ya, No era ese. Vale, voy a usar esto. Vale, no se destruye si uso el martillo. Joder, vale. Ahora, sí. Pongo esto y lo enciendo. Bien, ya van 2. Aquí va otro. Bueno. Estoy en la misma línea, no, uno para arriba. Y es el frente. Que creo que es... este bloque. Vale. Vale, vale. No, uno hacia el costado. Vale. Esto trabaja igual que la piedra, me estoy dando cuenta. Vale, pongo este aquí. Saco la palanca. Meto la palanca. Encendido. Listo. Y ahora para el otro lado lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Romper ya estos cristales. Por si las moscas. Vale, 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 listo. Esto ya está. Nos venimos para este lado. Ponemos este que va bien, estoy en la línea. Este va aquí, creo, ¿no? A ver si lo emboqué. Perfecto. Y ahora arriba. Por eso, hijos míos. Bueno, pero tengo que contar 10. Voy a ver si puedo pegar un salto.
Bueno, para eso tengo la espada. Ahí vamos, subimos, 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 subimos. Sigue, pero sube, me cago en todo, ¿subes o no? ¿Pero qué le pasa a esta espada? ¿Les está quedando sin energía o qué? Vale, un tema. Vale. Ahí estamos. A ver, es uno, con este uno. Dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Vale, estoy arriba. Siete, ocho, nueve, nueve. 9, qué justo, macho. 9. Déjenme pensar. Si este es el 9. Este es el 9. Aquí va el coso. Bien. Sé que aquí va esto, pero tiene que estar viendo desde abajo. Estar viendo desde abajo. O sea que va debajo del cristal. Madre mía. Que ni hecho aposta, ¿eh? Las medidas son las medidas exactas. Qué cosa loca. Bueno, que... Le juro que yo no pensé esto, ¿eh? Ponemos una palanca aquí. Baja. Justo, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Vale, ponemos esto aquí y encendemos. Me cago y ahora la cagué. No me lo puedo creer. Qué justo. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo soy capaz de reventar algo en un minuto. Pero bueno. Bien, esto ya está. Esto ya está. Vale, ahora va el transductor amplificador. Vale. El no, esta cosa está encendida. Ponemos esto. Vale, o sea que tenemos que iniciar el nodo. Se inicia el nodo. Esto se empieza a moldear. Vale. Quiero decirles que esto puede explotar en cualquier momento, ¿eh? No, no se preocupen si algo sale mal. Esto hay que esperar un ratito a que el nodo se estabilice. Mientras el nodo se estabiliza, no sé qué puede pasar. Vale. Como pueden ver, ya se generó un campo de fuerza alrededor. ¿Bien? Bien, esto va a explotar por los aires de una forma tan espectacular. Tan espectacular. ¿Vamos? Esto me hace acordar a esas lamparitas de plasma que tú ponías el dedo. Es igual, macho. Esto está encendido. Esto está agarrando. Y esto... Voy a dar media vuelta. Hola. Hola. Bueno, voy poniendo esta cosa. Vale. Shift, click. Bien. Y la magia, chicos, va a iniciar. Espera. Primero... Vale. Esto se va a poner feo. Ponemos esto. Vale. Voy a bajar uno, chicos. Esto se va a poner terrible. Se viene, ¿eh? Voy a sacarme una fotito porque veo que esto va a explotar. Voy a sacarme una fotito ahora. Listo. Ahí, aquí vamos. Joder. Va. Vale. Vale, vale. Listo. Vale. Supuestamente esa cosa de ahí está haciendo... que el nodo no. Ah, no, porque necesito cuatro de estos. Madre mía, me olvidé. Ay. Esperen. Vale. Necesito cuatro de estas cosas. Bueno, por lo menos los transductores de nodo no explotaron, ¿no?
Jeje. Sí. En el siguiente episodio, esto... Uf. Joder. Qué bien, chicas, ¿todo bien? Madre mía, los slimes... Sí. Decir que aquí no hay ambiente para corromper. Joder. Vale, la cantidad de Wu contaminado que voy a tener... Filipina. Pues, espérenme un minutito. Que necesito mi varita y el coso para limpiar. Bueno. Ese ha sido el... me están dando duro, No, veas los slimes de contaminación. Bueno, chicos, nada, ese ha sido el capítulo de hoy. Tengo que volver a poner todo esto en su lugar. Vamos a iniciar el siguiente capítulo. A partir de aquí, esperen que me voy a poner a limpiar. Madre mía, así voy a estar un buen rato. Joder, ustedes para atrás, madre mía, me están dando. Y el nodo y el transductor se han ido a Cuesca, ¿no? Toma. La verdad me gusta hacerle estos slimes. Lo bueno, creo que no hay forma, en realidad sí va a caer la contaminación abajo, ¿no? Y he contaminado sin querer toda la parte de abajo de mi casa. Lo bueno es que tengo tiempo para sembrar las plantitas que evitan que se contamine todo. Qué bien. Es único. Joder. Esperen que voy a limpiar todo y despedimos el capítulo. Madre del amor hermoso. Le digo que podría quedar épico, no. Lo siguiente, pero bueno. En el siguiente episodio voy a dejar hecho el agujero negro. Hoy tómelo como que fue para los preparativos, ¿vale? No exploté nada extremadamente importante. Voy a traer 4 transvectores, eso sí. O transductores, o no me acuerdo bien. Y lo voy a dejar bien puesto para el siguiente episodio. ¿Me atacó un slime? No, solo que tengo, debo de tener la gripe esta, sí. La contaminación del Thawncraft. Muy bien. Muy bien, cada vez me estoy superando más a mí mismo de una forma tan normal o anormal que me sorprendo a veces. Me sorprendo. Vale, aquí hay una piscinita porquería bastante importante. Es más, hay una de estas cosas aquí que se ha generado. Vale, tenemos el coso de nodo. No hemos perdido una de las partes esenciales de este aparato. Qué bien. Qué lujo. Qué exceso de lujosidad. Madre mía. Y abajo la contaminación está hermosa, ¿no? Ojo, hay una cantidad de contaminación anormal. Ya directamente no digo ni medio normal, digo anormal. Es que no veas además la cantidad de perditio que estoy perdiendo de la supervarita. Decir que tengo la supervarita, que si no, madre mía. Esto está empezando a darme asco, ¿eh? Ojo, el asco que me está dando. Y también arriba el vidrio. Madre mía. El vidrio también. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Voy a sacar esta porquería de aquí abajo. Y para el siguiente episodio les traigo más. Les traigo más formas de morir por porquería. Un lujo. Varita mercurial repujada en no sé qué. Muy bien. Genial. Aquí abajo hay más, ¿no? Sí, y se cayó por los bordes. Qué bien. Ey, tú. Abajo. Acabo en lo cagable. Y abajo debe haber una contaminación. Muy bien, la mouse. Muy bien. Espectacular. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denme un buen like. Y nos vemos el siguiente para mucho más explosiones con la mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.